pues tener un alumno de alguna escuela y creo que con este tipo de operativos podríamos sacar de las escuelas tanto droga como cualquier tipo de arma. Se ha estado incrementando los acosos, el bullying, las lesiones en las escuelas. Sí, y eso es preocupante, por eso creo que aún más se hace evidente la necesidad de este operativo Mochila. Estamos nosotros, bueno, pues ahora sí que haciendo consultas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tratando de fundamentar bien esta situación para ver si la Comisión tiene a bien autorizarnos el regreso de este operativo que pues era la verdad que muy bueno en anteriores años y que creo que fue un error el haberlo suspendido basándose en el tema de los derechos humanos. ¿Hay algún plazo para que les dé respuesta a la comisión? No tenemos plazo, pero estamos, bueno, pues ahí nosotros ahora sí que terqueándole para poderlo resolver lo antes posible. Alcalde, en otro tema, el sabor de boca posterior a la visita del presidente en Ciudad Juárez. Hijo, pues lamentable, yo les diría, yo creo que los gobiernos, y se los comenté la semana pasada, estamos obligados a trabajar en equipo, ¿verdad? Las elecciones terminaron en el 18 o en el 21, hoy hay un presidente de la República que es el presidente de todas las mexicanas y mexicanos, hayamos o no hayamos votado por él, él es el presidente de las mexicanas y mexicanos, ni de los fifís ni de los chairos, es el presidente de las mexicanas y los mexicanos de todos. La gobernadora es la gobernadora de todos los chihuahuenses, de todos quienes vivimos en este estado, y un servidor, pues el alcalde también de todas las familias de Chihuahua Capital, y que nosotros tenemos la responsabilidad enorme.